Gracias.
Buenas tardes, hermanos. Para celebrar dignamente nuestra Eucaristía, pidamos al Señor nos conceda el perdón de nuestras faltas en un momento de silencio. Queridos hermanos, estamos delante de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de bautizar a este pequeño. Él nació en su hogar y ahora vienen a traerlo para que renazca por el agua y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le conceda su gracia y su bendición. Queridos papás y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a este niño que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe que esa vida divina sea preservada del pecado y pueda desarrollarse en el día a día. Así pues,
movidos por la fe, si están dispuestos a recibir el compromiso de su propio bautismo, renunciemos juntos al pecado y proclamen la fe de Jesucristo en la cual este niño va a ser bautizado. Por lo tanto, les pedimos a ustedes, papás y padrinos, ¿están dispuestos ustedes a entregar a su hijo según la ley de Cristo y de la Iglesia? ¿Están dispuestos a recibir la responsabilidad de su propio bautismo, cumpliendo con los deberes cristianos en este pequeño? Queridos papás y padrinos, oremos a Dios nuestro Padre pidiendo que fortalezca a este niño. Renovamos a un tipo del óleo de la salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Te descubrimos un poquito de pensamiento, por favor. Vayan y enseñen a todas las criaturas bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, Señora, tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua quiera darse a la gente para que el hombre crea limpio de su antiguo pecado, que nazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que en unidad de Satanás te pedimos, derrame tu bendición sobre esta criatura del agua que nosotros vamos a bendecir con fe, para que descienda tu Espíritu Santo sobre ella y este niño que va a recibir la gracia del bautismo sea lavado de su pecado original y pueda así participar algún día de los bienes eternos por Cristo nuestro Señor. Queridos papás y padrinos, por el bautismo el amor de Cristo va a infundir en él su Espíritu Divino. Por eso, les pregunto a ustedes, papás y padrinos, a todos los aquí presentes, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian a todas sus obras? Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amados hermanos, hermanas, está en nuestra fe, la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar por Cristo nuestro Señor. Les pregunto a ustedes, papás, padrinos, ¿quieren que yo bautice este niño en la fe de la Iglesia Católica? Guillermo Arturo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos. Querido Hijo, ya has sido transformado en una nueva criatura. Que esta agua y esa vestidura blanca sean para ti el símbolo de la nueva dignidad de cristiano, con los ejemplos de tus papás y padrinos, conserva sin manchas para la vida eterna. Dios Todopoderoso, Padre, sobre los ojos y hablar a los mudos, de conocer a su tiempo, escuchar y predicar la palabra de Dios. Puedes pasar a su lugar, y también nos espera con Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio de tu unigénito nos convertiste en tus nuevas criaturas, concédenos que por tu gracia seamos transformados a semejanza de aquel que se dignó compartir la condición humana con nosotros, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tú al venir al mundo
mostraste la misericordia tan grande que tienes por nosotros al acercarte a nosotros mismos, menos en el pecado. Y así compartiste la eternidad a la que quieres que aspiremos nosotros día tras día. Enséñanos, pues, que por nuestro bautismo y por nuestra cercanía a través de los sacramentos podamos alcanzar algún día los bienes eternos. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos llenos de alegría y cielo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dio gracias de nuevo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, este es el sacramento de nuestra fe. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, Señor de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Thank you.
Señor, que tu pueblo al que diriges con variados auxilios obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la terrena, la futura y la espiritual, para que, recibiendo el consuelo necesario de las cosas pasajeras, más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Enseguida tenemos propiamente el rito de entrega del cargo para que lo tengamos en cuenta. Pueden sentarse. Los acarreados salientes, Dios los bendiga. Nos ponemos de pie.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Viva el Señor de la misericordia! ¡Viva! ¡Viva el Señor de la misericordia! ¡Viva! ¡Viva Jesús misericordia! ¡Viva! ¡Viva el Rey de Ongarícuaro! ¡Viva! Démosle un fuerte aplauso al Señor por así. Thank you.
Oh,